Ya está. Error de emparejamiento. Dale, quita el listole, un momento. Vuélvela a dar ahora. Ahora sí, estamos entrando, dale. Hola. Hello. Un problema muy gordo. Vamos, Alex. ¿Qué hace frío? La pistola. ¿Me ves? Sí. No, de todavía no. Cuando salgas, pégate la fogata. ¿Qué hace frío? A ver. ¡Recién es Apitoli! ¿Apitoli? ¡Ay, sí, sí! ¡Hace frío! Con el círculo abres para construir. Pica los arbustos, Alex. Que veas. Los árboles no te deja todavía. De los arbustos hay que con un pico o algo. Hay que recoger madera y granito. La madera la recoges de los arbustos. Y el granito es la piedra. ¡Eh! ¡Un enemigo! ¿Un enemigo? ¡Que me ataca! Y me ha matado. Me ha matado de un golpe. Que me ha matado de un golpe la puta araña. Se lo está cargando el oso. No, no me puedo construir un pico o algo. Todavía no lo has aprendido. He perdido mi mochila. ¿Perdido tu mochila? Mira, una gallina por allí. Claro, cuando te matan pierdes el inventario, ¿vale? Aunque lo había puesto yo que no. Mira, ahora me soy crafteo. Un pico. No, hay que construir una construcción, Alex, primero. Que si no perdemos la fogata. A
Una parrilla. A mí me quedan dos para conseguir, para llegar a conseguirlo. Queda uno. ¡Hambre! Tío, pues cómete una polla. ¡Joder! Quítate ahí, Alex, porfa. ¡Me he muerto de hambre! Vale, ahora hay que empezar a construirlo, Ale. Venga, tío, eso. Ale, ¿quieres dejar las putas ovejas ya trabajar? Es que hay que conseguir comida. Toma, te doy, que tengo. No, ya no, he cogido una frambuesa. ¡No cojas mi inventario, Ali! ¡Que acabo de morir! Si no, no puedo, no tengo nada. ¿No habrás cogido antes tú mi mochila a mí, no? No. ¿Por qué no se construye? Porque necesitas materiales. No, sí, tengo materiales, yo no muero. Pues dispara. Cuando lo tengas colocado, dispara. Joder, qué rápido coge frío. Yo es que me estoy alimentando con vallas, ¿sabes? Que aquí hay un montón. No. Se me ha roto el pico. Pues lo apuesto por mí, tío. Puesto blando y muy cariñoso con los humanos. Thank you.
Yo cojo mis cosas. Vale, ya tenemos la cabaña, vale. Necesitamos una parrilla. Y hay que conseguir lana y todo esto. No, lana, espera. Para hacer la camanita en lana. No, solo madera. 10 de madera hace falta, Alex. Ya lo que queda ver. Por la noche no podemos irnos, Alex. Nos congelamos. Aparece ahí 1.55. Hola, sabe Ari, tengo frío. Que ya había terminado y quería saber si. ¿De dónde saco los? Para muy hay que construir una, hay que construir una plaza de pueblo, vale. Demasiado frío, demasiado frío, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Pero Ale, una cosa, eso tiene que hacerlo en la vida real. Mira, ¿te haces el equilibrismo? ¿Tienes para hacer otra fogata, Ale? No. ¿Tú no tienes 3 de madera? Yo creo que tengo que poner otra. Ah, sí. Ponla al lado de esta. Porque aquí dentro no podemos construirla, ¿no? Que sería ideal, te tapas del frío. Que me estoy congelando yo ya. ¿No tienes más madera? No. Porque faltan 2 minutos. Alex, me voy a morir. Te he comido un cuarto de corazón. Mira, ver, estamos aquí cerca. ¿Qué está haciendo el gesto contigo?
encuentro. Medio corazón, Alex. He muerto, Alex. Aunque yo había puesto que los inventarios se mantengan en ti, pero... Aquí no... Se le van a recuperar las cosas. Unos bar finales. Una pregunta, chicos, ¿de cuánto dura la noche? Una buena pregunta, pero te he dado acceso a este mundo ya, ahora mismo. ¿Te ha saltado algo? No. Inventario. No pique mi mochila. ¿Uy? ¿Cómo has muerto debajo mía? ¿Qué es eso? ¿Y esa luna? Mierda, he muerto. ¿Te va a matar una araña? Chema, ahora sale. Hace calor, hace frío. Mis cosas. Porque me mata una araña así de repente. Creo que me estoy muriendo de frío. Hombre, claro. No. Yo siguiendo a la puta mariposa. ¡Este es mío! ¿Este? Perdón, perdón. ¡No! ¡Esa ponía mi nombre! ¡Es que no sé, hemos muerto! La tuya estaba en el arbusto. ¡Hemos muerto! ¿Tienes a ver, eh?
Me cago en su puta madre. Creo que ya podemos coger los huevos. He puesto otra foto. Está lloviendo. Claro, por eso había que construir lo que el edificio que he construido. ¡Ale, que me muero! ¡Ale! ¿Puto? ¿A ti cuánto te queda? Oye, ¿y si hacemos una cosa? Somos gilipollas. Si tienes madera, ponlo alrededor. Así no tiembla. ¿Qué puede recuperar la madera? Así está más atemperado. Somos gilipollas, ¿sabes? Podríamos haberlo hecho antes. Hay que crear una plaza. Pero esta no te dejas destruir más, creo. Mira, Ale, te creo una parrilla. ¿Cuánta madera tienes, Alex? Por curiosidad. No. Vale, yo tengo... Yo tengo dos también, vale. Necesitamos 10 en total. Vale, vale, se está poniendo haciendo de día ya. Y con la lluvia no podía craftear, así que voy a probar a craftear ahora. Granito. Sí, yo creo que si vamos con la pose. Claro, lo que estoy haciendo yo, y yo creo que deberíamos hacer varias fogatas cada X metros. Para poder avanzar. Porque si no, si a los pocos metros que nos alejemos, nos morimos de frío. Tengo un camino de...
Estoy cocinando, Alex. Tiene una gallina. Estoy creciendo la gallina. Ay, mierda de hacha forestal, ¿es este? ¿Se lo puedo perdonar? ¡Mira que tengo, Alex! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No lo cojas! ¿Dónde está? ¡Mira, Alex! ¡Mira que tengo! ¡Un chaletón! ¡Y mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Hola! ¡Hola! Deberíamos ir construyendo alguna cosa más, plan. A ver. Yo creo que deberíamos construir varios edificios y cubrir con el edificio las fogatas. Y poner una fogata encima y así nos vamos cubriendo, porque es lo que más nos protege. Yo pongo... Yo hago así una cosa. Una pared. ¿Te imaginas que puedo picar el suelo como en Minecraft? ¿En serio no puedes picar un árbol con esto? ¿De pisajero? Vale, pero los troncos tumbados sí. Por eso. No, pero prefiero que los troncos tumbados sí puedes romperlos. Pero un árbol entero no. Lo tengo. Eso fue lindo. ¿De cómo te va a ir? Eso. ¿Por qué? Lo jugo en la solicitud. Ah, ya terminó. ¿Qué haces que no estás dentro? Porque estoy terminando el tijer. Es que me quedan dos temporadas, ya nunca estuve diciendo
terminar tanto una serie, pero me está gustando, ¿eh? No se merece ni un top, pero... ¡Ostras, que tengo que comer! Voy a ver los juegos del hambre. Los huevos del hambre. Los juegos del hambre. Los cojones del hambre. Sí, los de Alex, que siempre pasa hambre. Pero y Alex no tiene cojones. Ya, no tiene nada. Noche de noche. Ya lo sé. Chico, ya he puesto ahí, justo pues. Pues construir otra casa. Creo que es una tradición. Incluso fue a raíz de un acontecimiento especial muy doloroso de nuestra historia. Esos apagaron aquí. Sobre todo no recordaban la subvención. Era el precio que tenían que pagar los vídeos. Pero creo que ahora es más triste. Creo que es algo que nos mantiene. Es tu tercero como vigilante. ¿Cuál crees que sería tu impronta? ¿En el centro por otro? No sé si deberíamos de construir dos de estos juntos. Si me intenté le termina la casa. Que me estoy congelando, niño. Chema, tengo un huevo. No, si ni huevo eres, no te preocupes. Alex, ha sido un placer trabajar contigo. Ay, no. Yo no quiero trabajar. A ver, me meto con vosotros. Bueno, claro, espérate. No tengo mando. ¿Cómo no vas a tener mando? ¿Estamos todos? Chema, que se dispara solo. Pero te quería acuchillar a Chema. ¿Cómo que hace frío? ¿Y por qué no me cura, no me calienta el fuego? Ven, Chema. Mierda. Yo me lo cargo. Me quería matar. Ay, que podemos colocar un marcador. Lo coloco, ¿vale? Vale. Y ahora en el mapa nos debería de salir aquí un marcador, correcto. Dime que te sale a ti también, Alex. No fumes, coma, acueste y no comas nada, ¿eh? Espera, ¿te puedo poner una antorcha? A tomo por culo la antorcha. No. La has puesto de pie.
Es como un pelotita. He muerto, Alex. ¡Me has decapitado! ¡Paula! ¡Ese eres tú! ¿Qué? Perdón, es que ha venido un personaje aquí de repente. Por haber puesto la plaza del pueblo, sale. A ver, te invito. ¿A quién? ¡Pero si no estoy dentro! Vale. ¿Qué es otaku? ¡Déjale! A ver, esperadme. Voy a comer el mando. Estoy de morir a Alex todo el rato. Y speed that next game. Hola. 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 ¿Sí? Hola. Hola. Hijo de puta. ¡A llamar! ¡Cabrones! Sí, bloquear. Ah, po- ¡Concha, más que te mira la leche! ¡Toma! ¡Toma! ¡Deme una fogata más porque que me estoy volviendo a morir! ¿Hoy viene tu entrenamiento? Sí, a las 8:30. A las 8:30, ¿no? Sí, pero no sé si es un sí. Tápatelo, quédatelo. No, si lo dijo la padre que yo no necesito. Me dijo ayer que me lo quitas. Pero si va a sudar yo eso, quédatelo. Toma. Gracias, Chema, porque a mí no me ha pagado por las paredes. Pero tengo que pagar, cara. No tengo que comer. No tengo que comer. ¡No lo robes! ¡Es mío! ¡He muerto! ¡Ojo mi cama, no! ¡Encima de tu cama, sí! No, pero como siempre se me he callado a mí. ¡Que no puedo coger mi mochila! ¿A dónde? No, no fui. Ale, necesito un poco de ayuda. Intenta coger mi mochila, a ver si te deja. Si te pones 3, pones 3. No, era de gusto 3. Hay que destruir el suelo primero, ¿no? No, lo acabo de romper. ¿Estáis jugando a Lego Fortnite? Sí. Sí. Me muero. Bug del juego. No puedo coger mis cosas. Ya está. Que no entiendo. Antes casi no sin pegar. Que no vivo. Es que yo no vivo a ropa, ¿no? Pedro, ¿qué te vas a cerrar? ¿Capa a ti? Con tu otra manta. Pero si la cierro, pero vamos a romper y la abre y la deja. ¿Con tu otra manta más? ¿Con dos mantas? Pues un poco de manta. Espera. No, Carlos, te pones dos mantas debajo, pero no te tapas con el... Pero volvamos con Paula, venga. A ver si puedo meter. Volver a la sala, sí. Y abajo la isla. ¡Ay, qué cosita más tierna! ¡Gracias! ¡Chupé! ¡No, digo plata! ¡Chupé, chupé, chupé, chupé! Te lo digo yo, no pasa frío. Tú
Hola, Paula. Hola, hey. Tiro un insulto. Bien. Mi personaje. Tiempo estimado de para entrar, 4 minutos. Empezando el movimiento sobre el camino. La bombardera. Sí. Estilo Lego. El palito de pescado. Hostia, son las 2:20 ya. Vamos un ratito, no como más rápido y si quieres le seguimos dando. Vale. Es que Paula no lo probó casi. Billete, money. ¡Lego! ¡Quiero monedas de Lego! Luego lo mismo que ayer, como me ducho y ya me tengo listo para irme. E intento conectarme esta noche, venga. Mientras carga ahora vengo. La cara cambió la piel. No entra, Y se decretó que cada año los distintos distritos de Panem debían de entregar a un chico y una chica para que lucharan en un espectáculo de honor, valor y sacrificio. El único vencedor colmado de riquezas serviría para recordar nuestra generosidad. Así recordamos nuestro pasado. Así nos recordamos nuestro futuro.
llegado la hora de decirle que a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al distrito 12 en los 74 juegos de hambre. Como siempre, ¿empezamos el mundo de cero o...? He podido coger... No, vamos a seguirlo, hombre. No, desde que he podido coger mis cosas, al final. Me refiero que como estamos los tres, digo, a lo mejor... He empezado no, a trabajar de cero. No, 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 no. Por cierto, voy a hacer miembro a Paula. ¿Cómo? Sí, vente aquí, vente aquí. Que te congelas y te mueres. Déjate aquí un rato y luego ya sale. Pero... Chema, la mierda es ahí Battle Royale. No. Es como un Minecraft. ¿En serio? Sí. Chema, que no me construye. Es un Minecraft, pero en Lego. Entonces no juego. Yo pensaba que era como Battle Royale. Vaya puta mierda. Es un Minecraft, Paula. Hay que terminar de construir esto, que falta un cacho de tejado aquí. ¿Que no me construye? Ya está construido, vale. Vamos. Yo pensaba que era un Battle Royale. ¿Y tú qué te crees? ¿Que vas a jugar a...? ¿Me voy a hacer por esto? ¿Cómo lo haces de Lego? Hombre, claro. ¿Otra fogata para alguien? Vaya basura. Hay que ir a una pradera a conseguir un tipo de madera, Alex. Estoy consiguiendo vida, granito. ¿Cómo consigo vida? Pues, ¿con frutos o con carne? Ya, ¿y cómo mato? Pues a puño de momento. Porque no hay espada. Vaya mierda. Ay, si te dejas mucho... Es verdad, si te dejas mucho te congelas. Claro, porque la he crafteado antes. Pero es una mierda, solo puedes picar ciertos tipos de árboles, los que están tumbados. A ver, para la cama necesito más madera. Tienes ahí como misiones en lo de lo que he montado en la plaza, Alex. En lo de inventario, de no sé qué. Sí, yo estoy haciendo un camino de fogata. Pero cuando vayas a limpiar las sartenes, por debajo, límpialas también. No. Ya, pero no lo haces. Joder, Cuco. ¿Dónde puede haber tronco tumbado? ¿Y cómo consigo madera y todo eso? En arbustos. Ahora, explícaselo tú, que yo estoy siguiendo la mariposa gigante. A ver, hay unos arbustos que te dan la madera. Ya, pues yo no veo ningún arbusto.
Joder, pues estáis rodeados de arbustos, Paula. ¡Una llama! ¿En serio? ¡Una llama! ¡Fuera coñas! ¡Acariciar! Las mariposas esas que hemos visto antes. Sí. Ale, te lleva una llama. ¿Cómo que puedo construir una cosa con mierda? Ahora tengo un problema, Alex. ¿Qué problema? ¡No se vuelve a casa! Vale. Paula, que te mueres si estás muy estática. Ponte al lado de la fogata, aunque sea. Te quedas pero estática en la fogata. En la de la casa, en la de la casa. La que está en la cubierta con techo. Que fuera te ayuda algo, pero no tanto como un este. Ahora, pues estoy tal... Yo también. Entonces, ¿dónde era? ¿Qué necesito? Es que no puedo tener triste en la casa. Claro, piensa que no está cerrado, pero algo te ayuda más que estar en la calle. Ahora la llevamos a montarse una casa. Yo estoy recaudando un montón de madera, así que ahora se la monto. Mata una oveja. Pues cógete la carne y llévala a la barbacoa que he montado. Y la cocina. He descubierto una cueva, chavales. ¿Este quién es? Tiene una espada la rata. Yo estoy probando esto, ¿cómo va? No consigo madera. Es que no hay ni arbustos cerca. ¡Que me congelo! Me he metido en la cueva, me estaba congelando. Tiene que haber por aquí algo para... Mucho,
¡Hostia, es de noche! ¡Hace mucho frío! ¡Que me muero! Voy a montar más fogatas. Porque si me sigue saltando que hace demasiado frío. ¿Alguien ha dejado la carne aquí haciéndose y no se la lleva? No. Oye, porque brilla y eso. Ah, vale. Lo he construido yo. Pero no sé qué hacer. Pues terminó de construirlo. Ay, Dios mío. Esto es mucho laberinto. Chema, creo que Paula pide la casa más grande que los otros. Pues claro, que porque me muero. New y Ale. Yo no puedo coger la mochila. A mí antes se me ha bugueado, lo mismo, igual. Por favor, no estéis pasando. Si no me deja construir. Joder, todavía queda. Dios mío, es que me muero. ¿Tenéis comida para dejarme? Yo puedo, espera. Aquí, aquí. Toma, Paula. Aquí donde estoy yo. Aquí está morado que está en el suelo. Y me muero. ¡Dejar mis cosas! ¡Que la tengo que hacer! ¡No! ¡Que estoy construyendo! A ver, la madera. Era un huevo de madera, un huevo de comida y un huevo de no sé qué. Que sí, que sí. Ay, es que me he vuelto a morir. Pues espera, se acaba de morir, te cojo lo tuyo. Ya te comí mis cosas. No, perdí una cosa de carne, la mía. Sí, eso no te lo doy.